El programa PESA empieza a trabajar en la región en el año 2012, teniendo como único objetivo mejorar las condiciones de vida de la población con el apoyo técnico metodológico por parte de la FAO, diseñada para trabajar con las familias y grupos de personas que habitan en las zonas rurales marginadas del país, a fin de contribuir a la mejora de sus sistemas de producción e ingreso y con ello fortalecer su seguridad alimentaria. La región PESA Mixtepec está conformada por 8 municipios y 25 localidades, dividido en dos zonas. La zona 1, conocido como la zona alta, que presenta características de clima templado, con vegetación forestal y alturas sobre el nivel de mar mayores a 1800 metros. La zona baja, por el contrario, su clima es semiseco, terrenos planos o lomeríos y alturas sobre el nivel de mar menores a 1700 metros. A continuación, escucharemos las experiencias de proyectos en la región Mixtepec. Para ello, nos trasladamos a la localidad de Agua Fría Campanario, perteneciente al municipio de San Miguel Mixtepec, donde veremos una parcela de media hectárea con riego de microaspersión con 200 plantas de aguacate. Yo me llamo José Vicente García Pérez, soy de Agua Fría. Tengo una familia que está integrada por 3 personas. Mi esposa se llama Maximina Maya Vázquez, mi hijo se llama Brian Esaú. Y nosotros nos incorporamos al PESA y agarré yo un proyecto de aguacate que trae 200 plantas. Y mira, como ven ustedes, aquí están los aguacates y trae sistema de riego. Trae los microaspersora. Como ven ustedes, pues, los aguacates sí están, ya van siendo grande. Y pues acá yo le estoy echando ganas, y también los ingenieros que vienen a dar capacitaciones nos exigen que nosotros les echemos ganas para que el trabajo que ya hemos hecho no se vaya a echar a perder si nosotros lo dejamos abandonado. Maya Vázquez, y vengo a representar el de PESA, y agarré el proyecto de aguacates, y este es el aguacate que me ha dado, y ahora ya da flor. Y en vez de vengo a ayudarle a mi esposo a regar los aguacates para que no se sequen. Antes de meterme al proyecto de PESA, yo era un chofer de un carro, y pues como cuando llegó este proyecto a mi comunidad, me interesó, y como ven ustedes, pues yo le estoy echando ganas. A mí me interesó, y pues le estoy echando ganas acá, y pues ahora soy, como dijéramos, un agricultor, y pues le estoy echando ganas porque me gusta. Voy a convencer a los compañeros que también entren al proyecto para así tener una vida mejor, y también a los ingenieros les digo que también nos apoyen en todo lo que se necesita cuando las plantas tenga un problemita, que nos digan qué es lo que vamos a ponerle y así. Manteniendo esta planta, estamos dándole la limpia porque necesita su limpia, necesita su riego. Estamos dándole ese mantenimiento a las plantas aguacatales. El año 2012 nos incorporó pues este programa PESA, que varias veces hemos participado pues en las reuniones de ellos, que nos invitaron pues a sus reuniones para
recibir paquetes de aguacatales. Aquí la comunidad del Campanario somos 5 beneficiarios que agarramos plantas de aguacatales. Entonces ya va para 3 años que tenemos pues plantada estas plantas de aguacatales, pues ya se ve unos que otros que ya van para desarrollando pues las plantas, ¿no? Pero pues hace falta más mantenimiento y más tiempo para que esta planta responda lo positivo, ¿no? Para ir recuperando del dinero que se le invirtió, el tiempo que se le invierte. Entonces, pues con la ayuda de los técnicos de la programa PESA, pues gracias a Dios que nos llega pues a la comunidad y hasta a las plantas. Ellos nos están diciendo cómo aplicarle pues lo que son cómo fumigar las plantas, cómo fertilizar, abonar, hacer los cajetes, la limpieza, todo eso nos recomienda a ellos. A cada vez que ellos vienen, nos vienen a visitar muy seguido en esta comunidad. Pues yo como beneficiario les estoy dando gracias pues a la programa y a los técnicos que ellos suben pues hasta donde está la parcela. Toda esta parte es la parcela de nosotros, aquí la comunidad del Campanario, pues. Que dé lo que es la esperanza económicamente para ir manteniendo a la familia en forma algo adecuado, porque como aquí en la región estamos pues una zona de alta marginada, pues no contamos cómo, de dónde ganar dinero y todo eso, pues ojalá que de aquí 2-3 años más esta planta vaya respondiéndonos lo que regularmente lo que estamos esperando de dinero, pues ya con eso estamos feliz y felices en esta. Antes de recibir este programa nos citaron a unos talleres a ver si nos comprometemos o no, porque ahí nos dijo él, pues nos enseñó a los trazos para hacer la cepa, pero primero nos enseñó cómo se hizo el aparato A para trazar, y ya de ahí dio la medida de 60 por 60 para hacer la cepa y a cada 5 metros de la distancia. Bueno, de ahí terminamos de hacer la cepa, metimos cal, ya de la cal pues ya empezamos a plantar, pero veamos que la planta debe estar pegado de la cepa al lado de arriba para que no quede abajo al lanchar más la cepa. Con el tiempo se queda abajo, nos dijo él, nos enseñó cómo se quedara. Ya de ahí nos terminamos de plantar y ya con el sistema de riego de cómo nos instaló, pues nos enseñó en un lugar de otros compañeros, y ya de ahí fuimos a cada quien de hacer en nuestra parcela. Y ya terminando de hacer todo eso, pues él nos enseñó de cómo regar, de cómo echarle abono, de cómo fumigar, de todo, de las pastas de esas que están aquí del pie del aguacatales para contra las enfermedades. Y de ahí cómo fumigar cada 20 días, cada 15 días, conforme la planta se ve que si se marchita, que revisarla de la raíz, a ver si no hay las gallinas ciegas, que hace que se mueran las plantas. Pues ya de ahí cada en temporada de lluvia, le echamos fertilizantes de sulfato y triple 17, y ya de este triple y le echamos el estiércol de toro, que,
que nos recomienda aquí, y le doy gracias a él porque sí me enseñó muchas cosas de cómo hacer el té de estiércol para la raíz y de cómo preparar el abono para que se alimente el aguacatal. Nos trasladamos a la localidad de Llano Verde, donde veremos una producción de durazno para venta en una parcela de un cuarto de hectárea con riego por goteo con 300 plantas de durazno. Soy de la comunidad de Llano Verde. Yo me incorporé con el programa PESA hace 4 años y me está dando resultado porque tengo 100 duraznales, 68 manzanas y lo que más me da resultado es el durazno. Entonces pero ya le estamos echando ganas para salir adelante y me gusta el programa porque de ahí pues me aliviano con un poco de recursos, pues ahí sale para mantener mi familia. De igual manera pues también aprendimos cómo apodar, cómo sacar curva de nivel, cómo fumigarlo, qué es recomendable para fumigarlo y pues la experiencia que tengo. Y aparte de eso, pues también me experimento de mí solo, cómo abonarlo, cómo apodarlo. Sí hay un resultado, lo que la personal de PESA nos viene a dar la capacitación. Entonces, pues yo creo que es un beneficio, bueno, viéndolo bien y tomándolo en cuenta, sí, es un buen resultado. De igual manera, pues en el año pasado, sí me dio buen resultado, pues cada corte que yo hacía 2 cortes a la semana, uno al martes y otro el viernes. La huerta que lo que más me dio, pues sacaba casi más de un bote cada mata de 19 litros. Entonces, sí, me dio un buen resultado. De igual manera, en la localidad de San Isidro Mixtepec encontramos una parcela de 1/4 hectárea con riego por goteo con 300 plantas de durazno. Es una producción frutícola para venta. San Isidro, Mixtepec, San Miguel, municipio. Ese no lo tenemos. Mi nombre es señor Miguel Pérez Hernández. Tengo proyecto de durazno. Y ya aprendió a podar, ya pintó de bajo. Gracias, ingeniero, que ya. Una madera que está como A. Le da, estoy midiendo terreno, gracias, y ya lograron, ya me enseñan cómo voy a podar y fertilizo
también abono de lembrícita, ayuda por favor, pero gracias a Dios que ya que lograron. Pues gracias gobierno, gracias que estás ayudando un poquito y así nomás. Gracias. Pues aquí estoy agarrando abono para mata en durazno. Gracias por la brisa, ya ayuda poco. Y a ti, aquí estoy agarrando abono y echando cola de árboles. Ya floreando bien. Gracias a Dios. Buenas tardes, me llamo Yolanda Hernández Marcos, tengo 23 años ahorita, soy beneficiaria del proyecto de PESA y ahorita les voy a explicar lo que nos han dado de la capacitación de los manzanales. A mí me tocó el proyecto de manzana, de la Delicios es, y este programa nos lo dieron el 2013, ya tiene 2 años completitos y son 300 manzanales y nos enseñaron ahorita desde a partir de ese año a hacer las curvas de nivel y a partir de eso hicimos la desinfección también de las cepas, le metimos a estiércol de cerdo, de pollo y un poco de burro. En cada cepa le echamos eso para que pegue la planta. Ahorita recientemente estamos ahorita limpiando y en estos meses que pasaron en octubre hicimos la segunda, ¿cómo se le dice? La segunda poda, ¿no? Porque habíamos hecho la primera, la que era la del tronco. Y ahorita hicimos la de formación de copasis. También ahorita ha habido un poco de, ¿cómo se le dice eso? Plagas, ¿no? Pero lo hemos combatido con esa capacitación que nos han dado. Ahorita le pusimos la pasta bordelés, que es esta, la de azul. Pasta bordelés para combatir insectos que suben en los tallos y también para que no se pudra el tronco. Y le echamos ahorita sulfato de cobre, le echamos 100 gramos ahorita. Y también fumigamos en esto con este mismo caldo bordelés, pero ya en líquido. Pues con la finalidad de progresar, ¿no? De tener un proyecto para sobrevivir en comer y también un poco para la venta. Pero ahorita todavía no lo hemos vendido por lo que está chica la planta. De aquí al cuarto año esperemos en Dios que dé producto esta parcela, ¿no? Y ya vemos que la planta pegó ya y está grande y hermoso estas plantas. Con la finalidad también verá para tener ingresos, ¿no? Y en este proyecto sí le invertimos un 10% de lo que nos habían pedido. Y todo es con la finalidad de que cada una persona tenga un proyecto de vida, ¿no? Sobre todo para el hogar, así nos dijeron en la capacitación que habíamos dado. En varios nos han dado ya capacitación también. Le echamos
En esta semana que pasó le echamos un poquito de lombricomposta. Es de unos lombrices que nos dieron también. Bueno, aquí les enseño este, el sistema de riego que nos dieron, el Rotoplas y una manguera madre, me dicen esa manguera. Pues esa nos ha servido para contener el líquido que se le filtra a los goteros de la manzana. Y este, pues eso es de 2.500 litros, ¿sí? También quería comentarles que nosotros tenemos este una bitácora, ¿no?, con la que apuntamos todo lo que nos han dado de capacitaciones. Y este, pues aquí nos vienen a dar capacitaciones a todos, y aproximadamente somos como 12 familias que somos beneficiarios de ese programa. Gracias. Ahora subiremos en lo alto de la montaña a la localidad del Peral, localidad perteneciente al municipio de San Antonino el Alto. Veremos una producción de fresas para venta. El programa PESA ha intervenido para que este proyecto se lleve a cabo. Nombre de mi esposa, Crispina Bernardo Padilla. Mis hijas, Mariana, Francisca y Marta. Son mi familia. El programa PESA lleva en esta localidad pues 4 años. Yo me acabo de incorporar un año, ¿no? Y pues los beneficios pues son buenos, el sistema de riego, todo lo que provee el proyecto, o que ve que nos hace falta en cuanto al cultivo, pues yo lo veo bien. Pues ahora sí, los beneficios, pues sí, yo pues sí, la verdad, me hace falta bastante apoyo para seguir trabajando. Pues lo que tengo es poco, ¿no?, y pienso seguir agrandando la producción. Entonces sí se necesita el apoyo, y yo pues sí, de hecho ahorita la asesoría, pues igual han visto a ver cuánto o qué nos hace falta, pues es la asesoría técnica, ¿no?, y ya han visto las necesidades que se cuenta con los productores. Somos alrededor de 8 productores, un cuarto de hectárea según. Entonces se piensa seguir agrandando, y pues es una asesoría que uno necesita, ¿no? Y pues ahí tenemos el otro proyecto, perdón, de Cousa. Pues igual nos va a beneficiar bastante a los que vivimos hasta cerca del cerro, porque es un proyecto que está adecuado hacia, ahora sí, hacia el cerro, más arriba. Entonces vamos a tener ahora sí esa facilidad del riego. De hecho, antes de que yo iniciara con este pequeño proyecto, pues de hecho tuvimos que participar a talleres que los ingenieros daban, y pues así poco a poco nos fuimos animando, nos fueron convenciendo de forma amable para que
tuviéramos algún tipo de proyecto, y pues de esa manera fue como nosotros entramos al proyecto. Y es voluntariamente, ¿no? Porque todas las cosas tienen que ser por voluntad, porque dijera el dicho, a fuerzas ni los zapatos. Sí, de hecho se cuenta con una bitácora. La región Pesa-Mixtepec está conformada por 8 municipios y 25 localidades. Dentro de ellas se encuentra Santa María Roaló, en el cual veremos el funcionamiento de una caja de ahorro que está operando en esta localidad. De igual manera encontramos la producción de huevo en Traspatio y el sembradío de hortalizas. Así fue como se empezó a realizar las pláticas. Todo fue como fue una invitación primero a quienes quisieran formar parte del grupo PESA, y en base a eso se formó un grupo de primero de 23 socios. Se levantó, se llevó todo un proceso, fueron pláticas donde nos dieron a conocer pues lo que más que nada en qué se iba a basar el programa de lo que es el ahorro y para qué nos iba a servir al futuro. Ya que comprendimos cada uno de nosotros para qué se iba a realizar el ahorro, y que fuéramos conscientes de que el ahorro no era dinero de que nos sobraba, sino que era parte de nuestros ingresos. Y nos enseñaron primero a saber administrar nuestro dinero y no hacer gastos innecesarios. Y en base a eso, como dice el compañero, se puso una tarifa de 40 pesos mínima, y era mes con mes, el último sábado de cada mes teníamos que estar presentes aquí. Se estableció un horario, se estableció un reglamento, el cual cada uno de los socios lo íbamos nos hicimos responsables de que lo íbamos a llevar a cabo. Y en base a eso, ya de que después, en determinada fecha, cuando vimos que nuestro dinero pues ya era bastantito, decidimos prestar. Y en base a eso se empezaron a prestar. Primero fue a un plazo de 6 meses como prueba, y en base a esa prueba pues íbamos a valorar si realmente estaba funcionando, si como productores y como ahorradores podíamos confiar uno en el otro. Y en base a eso, de que se superó ese plazo de 6 meses, hasta el momento se sigue prestando, con el compromiso de que cada uno de los socios que recurrimos a adquirir un préstamo, nos hacemos responsables y de no fallarle a la caja de ahorro. No fallar y estar al pendiente de cada mes depositar nuestros intereses. Y cuando el plazo cumpla de depositar el dinero que nosotros pedimos, pues estar al pendiente y dar en el lugar y fecha que está indicado. Después de eso, se incorporaron otros socios. Ahorita ya formamos en total 40 socios. Por ahí como en las secciones de como más o menos 3 personas que luego de repente no asisten, pero de ahí en adelante todo marcha bien. Y como pueden ver, pues nosotros llevamos un registro. Esta es una carpeta donde nosotros llevamos
y hacemos arqueos de caja mes con mes. Y aquí llevamos el control y, como lo pueden ver, cada uno de los socios tiene su libreta. Y en esa libreta tiene que cuadrar con cada uno de los registros que yo como secretaria llevo y que en cada mes se le anota y se le firma de recibido y lo que se recibió en dicho mes. Y todo tiene que cuadrar conforme a la libreta que trae cada uno de los socios, en base a los registros que nosotros tenemos. Y en esta parte tenemos también lo que es los préstamos. Aquí tenemos nombre, número de socio, y aquí viene desglosado con fecha, de todo lo que se recibe, los intereses que se reciben cada mes, y si abonan a capital se les marca aquí también. Todo viene ya relacionado, todo viene aquí, y todo está claro. En el aspecto de esto del ahorro, he aprendido, en primer lugar, como dijo el contador, a ahorrar, porque no sabía yo ahorrar, pues sí. Y eso fue algo que yo aprendí acá con lo de la caja. Otra, que es que el PESA, yo diría que es difícil que nos dejen solos, porque fíjense que viendo, que así cuando se presentan ustedes, aprendemos un poquito, pero se nos queda, pues. No le voy a decir que un 50%, pero sí hay cosas que se nos quedan a cada quien y lo ponemos en práctica. Entonces diría que, bueno, yo sí quiero, ¿no?, que no nos dejen solos. Sí vamos a seguir trabajando, porque es algo que ya se nos inculcó, pero de preferencia que siempre contemos con ustedes, ¿sí? Eso es lo que yo les sé decir de bastante. Bueno, yo voy a hablar particularmente de mi libertad. Con lo del ahorro, aprendí a administrar el dinero, porque pues siempre hay que comprar un refresco en lugar de hacer agua de frutas de la temporada. Empecé a dejar lo de los refrescos y empecé a ver que sí es cierto que es un consumo, es algo innecesario. Y ya pues ya aprendí a administrar mejor y ya veo el ahorro. Con lo del programa estuve 2 años. En este programa venía siempre a las reuniones, a las capacitaciones, los cuales siempre hay algo que aprender. Diario se aprende algo. De ahí esperaba el proyecto de las aves. Gracias a todos los de PESA, la bióloga, somos 8 integrantes de los de las de aves de traspatio. Ya nos dieron el material para hacer los corrales, ya los hicimos. Ya van a ir a supervisarnos para ver que realmente es un cambio en todo, pues según nosotros sabíamos cómo manejar las aves, pero no es cierto. Ahora pues yo le agradezco al PESA esta oportunidad que nos dio, que dirán a alguien, pues es algo tan sencillo criar aves, pero no es cierto. Y esa es mi intervención. Gracias. Pues nos ha ayudado ahorita con los proyectos que nos han llegado. Aquí la comunidad por lo regular siempre de temporal. Hoy con esos proyectos, como son los sistemas de riego, mientras que contamos con pozos o aguas superficiales, pues tenemos esa posibilidad de poder sembrar y cultivar nuestros granos para nuestro autoconsumo y un porcentaje, pues poder venderlo y tener una economía más sana. Y es donde el programa PESA nos ha ayudado, aparte de darnos asesoría técnica de cómo aplicar los papeles tecnológicos. Ya que hemos venido trabajando, pues así que a base de experiencia, a base de las recomendaciones que nos hacen nuestros antepasados, ¿no? Sin ningún método. Y ahora con las capacitaciones, pues nos dicen cuándo aplicar, cuándo sembrar, cómo aplicar la micorriza, para tener así una mejor calidad en los granos y llegar a una meta también de la producción. Si antes producíamos 500 kilogramos en una hectárea, ahora pues por lo menos debemos producir de 800 a una tonelada. Entonces el programa PESA nos ha ayudado a mejorar nuestra calidad de vida. Todas las personas que estamos acá reunidos somos del pueblo de Santa María del Valor. Pertenecemos al grupo PESA. ¡Vamos!
García y entré al grupo PESA del 2014 y mi proyecto es de sistemas de riego, que siembro este frijol, es un mediodía y lo sembré con la yunta. Y pues así tareco también con la yunta y todo, y ahí estoy regando. El grupo PESA me dio un paquete hornándico y le eché mecorrizas. Y el otro no recuerdo cómo se llama. Guani. ¿El guani? ¿Cómo? El guani. Guani. Guani, guani. ¿Qué? No sé, no recuerdo. Félix Aquino Lavariega, también originario de Santa María Asunción, Rualó, la Trinidad Sotil. Nombre René Ruiz Galván, originario de Santa María Rualó. Mi nombre es Yolanda García Yandes, originaria de Santa María Rualó. Más que nada nosotros somos una pequeña sociedad que estamos empezando a trabajar con este proyecto que tenemos. Gracias al programa PESA, nosotros en este año pasado se nos entregó apenas hace 20 días, se nos acaba de entregar el material y con los medios prestados, ahora sí, por allí que nos han prestado los mismos el grupo de PESA, empezamos a sembrar estos frijolitos y de ahí empezamos. Y ahorita ya estamos con los springos trabajando también aquí. Gracias al programa PESA, nosotros pensamos que pues ya es más fácil para nosotros todo el trabajo, pues se nos hace más fácil y más avanzamos más. Mire, en este caso, este pozo es un pozo profundo que se ha venido haciendo con mucho esfuerzo. Desde la perforación se unieron 20, somos 20 o 30. 32 socios. 32 socios. Pero nada más nos alcanzó el dinero para escarbarlo, ¿no? Y de allí se quedó. Tiene 7 años que se quedó muerto. Entonces llega el programa, nos organizamos juntamente con la ingeniera, nos dijo que sí, sí nos podían ayudar en esto. Y de ahí arrancamos con esto que usted vea, somos 4, 6, 7. Acá en el frijol estamos 6. Y allá nos auxiliamos con el alfalfa, ¿sí? para tener algo de recursos. Esperemos que si el PESA nos sigue apoyando, nuestra idea es que todo esto quede sembrado con ese pozo. Entonces ya buscamos estamos tocando puertas con agua para que nos dignifique todo. Pues. Aquí no vamos a ver de quiénes, sino lo que queremos nosotros es la unidad, trabajar. Porque ya le digo, 7 años se paró ese pozo y ahorita empezamos con una bomba sumergible de 2 pulgadas. ¿Sí? Y ya, pues ya no teníamos lana para seguir, ¿no? La luz nos viene muy cara. 4,000, 5,000 pesos cada 2 meses, porque no tenemos la ayuda del subsidio, ¿no? Pero ahí vamos echándole ganas. Luego llega el programa del PESA y nos ayuda con la tubería. En este caso yo inicié con el PESA y yo les presto mi herramienta. Ahora que ya les llegó a ellos, ahora voy a recoger yo mi equipo y así. Es lo que queremos, ¿no? Ojalá que lo logremos. Porque lo que tenemos son deseos de que haya producción, ¿sí? Para el mejoramiento de la comunidad. Le comentaba, ya somos 31 socios, ¿no? 31 del PESA. Estamos ordeñando a la tierra, ¿no? Si así se le puede llamar. Pero estamos pensando en detener el agua. Tenemos arroyitos que sí nos abastecen de agua, pero le digo, ¿qué vamos a hacer? Hay que detener el agua para se alimenten esos mantos acuíferos, ¿no? Porque si no, a los hijos les vamos a dejar puras bombas, tubo y a ver cómo le van a hacer, ¿no? Entonces estamos pensando en eso, ¿viste? Sí, esos son mis deseos y son los deseos de, yo creo que de todos los que andamos acá, ¿verdad? Para, pues si no para vivir mejor, por lo menos tener que comer lo necesario y sano. Lo mismo digo yo también, hay que detener el agua para que
pozo tenga mantenimiento también y siga dando agua para seguir produciendo. Porque el agua es vida, como sí, ven acá. Sin mira, agua no va a hacer nada. Sí. 23 de diciembre. Y bajo el paquete tecnológico que viene la micorriza, viene el 1846. Y aquí estamos usando, acá yo tengo lombrices, lombriz composta. Los usos térmicos, el nombre científico, no me lo sé bien, ¿no? Pero en su casa de usted tengo un tanque y hay lombrices, entonces lo que estoy aplicando acá es el orín, que les llamamos, o el extracto, ¿no? Y ahorita estamos pasando este riego, vamos a aplicar guano. El guano del paquete, por la mosquita blanca que ya se nos presentó. Sí, en el orgánico también sí. Pero ahorita lo estamos combinando porque no lo podemos destetar de un golpe, ¿no? Sí, por eso es que estamos usando. Y sí, el orgánico pues nos va a ayudar mucho para no la contaminación y para tener un producto sano, ¿no? Ya ve que ahorita todos los fertilizantes pues es cáncer, ¿no? La contaminación de la atmósfera, pues también quemar, ya no quemamos la maleza, sino se la integramos al mismo terreno. Y como le digo, apenas empezamos hace 2 años con el PESA, ¿no? Ellos tienen apenas escasos un mes, 2 meses. Los utilizamos, en cambio ya teníamos ahora sin necesidad de utilizarlos. Pero gracias a eso ya se nos hace más práctico, más fácil, todo pues. Ya nos ahorramos tiempo y nos ahorramos dinero porque ya es otra la situación. Y ahorita lo que tenemos son muchos visitantes que pasan, ¿no? Y ven y cómo lo están haciendo y ya les vamos comunicando, ¿no? Pues se ve, como le digo, mire, aquí está seco, no es por falta de que no queramos trabajar, sino ahorita la economía de luz, apenas lo que la trabajamos, hemos puesto 2 cositas de maíz. Y lo que hemos sacado, la comisión le vamos a dejar el dinero, pues desgraciadamente pues sí, tenemos miedo. Claro. Aquí está otro compañero que fuimos primero allá, dice que siémbrele, pues no nos salgamos a sembrar, ¿por qué? Porque la luz viene muy caro, la energía, pues. Nada más para eso hemos trabajado durante 2 cosechitas que levantamos, pues. Y entonces ya otra cosa es, pues, todo esto se piensa de que todo esto está tecnificado para hacer, ya se le hizo un croquis, un plano, pues, para que entre todo este terreno con ese pozo. Sí, y que si Dios que nos dé tiempo y que nos ayude también el programa PESA, que no nos deje, yo creo que para el otro año no va a ser un pedazo de estos, sino que a lo mejor van a ser 8 o 5 pedazos de estos que tenemos. Tenemos en mente que los 32 que estamos, tenemos en mente que todo esto se da verde en esto. Sí. Y sí, eso es lo que nos preocupa más, ¿no? De tener el agua para alimentar, porque ya somos 31 que estamos jalando y no alimentamos. Y acá hay mucho trabajo para detener el agua, no hay mucho que hacer. Lo que no hay es apoyo ni la economía, ¿no? Tenemos un río allá que pasa y nomás vemos que se va el agua. Le digo a los compañeros, había que entubarla y mandarla para acá. ¿Dónde la depositamos? Pues en las zanjas, ¿no? Esa es la idea y ojalá que Dios nos preste salud para... Por ahí llevé un mensaje a los de arriba que ese proyecto tenemos un rito que pasa a veces 2 o 3 meses agua. 30, 40 pulgadas están corriendo de agua, pues, y se va. Abraham Cabrera Aquino, ingresé al PESA en el año 2014. Estoy en el sistema de riego de frijol y maíz, utilizando el paquete tecnológico de fertilizantes urea y no sé si es el 1846, es el mismo, la micorriza. Y el día de mañana, como ven, pues se va a fertilizar y a seguir con el paquete tecnológico. Y el beneficio que nos trae pues, es que tenemos más grano, porque como es pueden ver, pues ahorita no llueve. Y gracias al PESA con el sistema de riego, pues tenemos más una mejor planta y estamos regando porque la sequedad pues, nos está fregando, digamos, ¿no? Y con el sistema de riego, porque ahorra agua y se avanza más. Sería. En los años anteriores, en el programa PESA, producieron aproximadamente de 400 a 500 kilos
La meta es producir ahorita de 800 a 1 tonelada con el proyecto y con la asesoría técnica que nos brinda el programa PESA para una mejor, tener una mejor producción en cuanto a grano y a calidad. Con la asesoría técnica y que el PESA no se vaya, ¿no? Es un programa que nos beneficia a nosotros como productores y que se alargue más porque nos comentaban que vienen por un tiempo definido de 5 a 7 años, pero nosotros queremos que sigan esa asesoría técnica, ya que como productores pues no tenemos esa capacitación o esos estudios sobre cómo preparar o mejorar nuestras técnicas de riego y de sembraduría, y para que nos asesoren en lo consecuente, ¿no? Hoy producimos maíz, mañana podemos producir otras plantas, para también así dar la alternancia a nuestro terreno y ser productores de diferentes semillas. Ok. Bueno, nosotros nos organizamos, somos 8 granjeras de Rualó. Nos organizamos y en la casa de la presidenta de grupo, ahí se realizó el trabajo de la construcción del gallinero. Y de ahí cada una construyó en su casa el gallinero que le tocó el material. 2 años esperé para que me dieran el apoyo del gallinero. Ya este año 2015 nos los entregaron, acá está. Nos dieron el apoyo de todo el material, la malla, la lámina, los polines y el cercado, la malla para el cercado del recreo. 23 gallinas y 15 huevos a la semana. Hablando del PESA, el PESA es un programa en el cual nos ayuda a ser solidarios con los demás, a ser responsable con nuestros propios proyectos, a tener una responsabilidad de que nos citan a una hora y nada más, a veces son 5 minutos de tolerancia, y nos hemos alineado en muchas cosas de no faltar para poder tener este programa. A mí me benefició en organizarme, por ejemplo, en este proyecto del gallinero de donde duermen las aves, pues para mí es muy útil. ¿Por qué? Porque tiene la malla. Lo cierro, ya las gallinas quedaron encerradas. Todo en esta parte de aquí ya no puede entrar ni el tlacuache ni el colapinta, lo cual le ponía yo luz antes para que no viniera. Aparte le tenía yo que poner polvo de la riera de ese polidol. Tenía yo que poner raidolitos para que el animal no se acercara. Y si un día no lo hacía, cuando amanecía ya el colapinta que le decimos ya le había mordido la cabeza y se quedaba el animal tirado ahí. Otras de las localidades que integran la región PESA Mixtepec se encuentra la comunidad del Trapiche, en el cual integrantes de la obra COUSA PESA en la localidad del Trapiche, perteneciente al municipio de Santa Cruz Mixtepec, están llevando a cabo esta gran obra para beneficiar a los productores de esta zona. Yo soy Gaudencio Martínez Reyes, secretario del comité. Aparte también estoy integrando el comité de la unidad de riego de este lugar. Yo soy Antonio López y me gustó participar en el grupo PESA por el motivo de sus relaciones que uno ha tenido y se platicó con la licenciada Diana. Respecto a eso, pues yo me apoyé en el grupo. Bueno, yo soy Gildardo Castellanos, también originario y vecino de acá del Trapiche, productor de uno más del pueblo, y pues estoy agradecido con el proyecto porque ya tenía rato que veníamos pensando en una presa. Eso ya hace como unos 6-7 años, y hasta que hubo la oportunidad con programa de PESA. Entonces, para mí, yo estoy agradecido de que nos vamos a beneficiar un poco más de lo que hemos venido beneficiándonos con el riego rodado. Y esperamos que, así como nos apoyaron con este proyecto, nos sigan apoyando con otros muchos más de los que traigan. El PESA
llegó en 2013, fue la primera vez que se acercaron aquí con nosotros a explicarnos cómo era el trabajo de este grupo. Hicieron tres talleres ahí para definir cómo íbamos a trabajar. Nosotros, como aquí lo que mayor producimos es maíz y frijol, pues nuestros proyectos se basaron en eso. Una vez que empezamos a caminar, pues nosotros le externamos nuestra preocupación a los técnicos de Serproín que venían a apoyarnos, de que el agua era nuestro principal problema, ya que dependemos exclusivamente de la corriente del río para mantener nuestros cultivos en la zona de riego. Y de ahí, pues ellos hicieron eco a nuestra inquietud. Empezamos a recorrer algunos parajes que tenemos donde posiblemente se podía captar agua, y esa inquietud se la llevaron, y cada que había oportunidad nosotros remarcábamos eso. Esta inquietud pues se aunó a diferentes solicitudes que ya se habían hecho a la Zagarpa referente a, pues, a un bordo, una galería, cualquier cosa que retuviera el agua para que nosotros pudiéramos complementar nuestro riego. Entonces en 2014 pues ya se vio más en serio esto, y pues finalmente fue aprobado el proyecto. Entonces ahí nos abocamos a la tarea de integrar el expediente técnico, desde la solicitud, donde pues tuvo mucha participación la agencia Serproín, que nos está asesorando ahorita, porque prácticamente ellos hicieron toda la labor de seguimiento. Aquí venían que necesitamos firmas, que necesitamos una reunión, que necesitamos levantar una minuta, y pues sí, la labor que ellos hicieron fue pues muy grande, les agradecemos bastante. Y pues nos llegó la notificación de que se había aceptado la obra pues casi a finales del 2014. Entonces pues luego a armar el expediente técnico, y pues fue un poquito largo. Nosotros en ocasiones nos desanimábamos porque no veíamos muy en serio que esto caminara. Les digo, ya que recibimos la notificación, pues pasó el tiempo, fuimos a la dependencia esta de SEDAPA, a ver si realmente estaba el proyecto ya aprobado, pues. Y sí, afortunadamente sí, nos dijeron no tengan pendiente, esto va a caminar, esto va a salir. Y pues todo lo que se hizo en 2014 pues únicamente fue el expediente técnico, nada más. Ya por ahí de noviembre nos dijeron que antes, en julio, nos dijeron que pues salía, ¿no? Pero pues ya esto era 2015, pues ya se retrasaba mucho la obra, hasta que finalmente nosotros empezamos a trabajar en octubre. Ya pudimos contratar la empresa y se iniciaron los trabajos. Con esta obra lo que esperamos es pues aumentar nuestra producción, porque así como hemos venido, no sé si se alcance a ver, pero queremos regar hacia abajo, e inmediatamente aquí abajo del bordo tenemos otras parcelas que, si las pudiéramos mirar ahorita, a lo mejor el 70% están sembradas y el otro 30% no se siembran por el mismo temor de que no alcance el agua. Según el expediente técnico, aquí vamos a almacenar alrededor de 46,000 metros cúbicos de agua. Traduce a 46 millones de litros. Con esto, si nada más la llenáramos una vez, nos alcanzaría para cubrir la necesidad de 7 hectáreas. Pero como aquí tenemos que el mayor apoyo lo tenemos del río, tenemos un sistema de canales que desde que entra al canal principal se va distribuyendo a los diferentes sectores. Esta presa, este bordo, básicamente va a ser para riegos de auxilio, y como está alimentada por un canal que viene directamente del río,
esta presa, conforme le estemos sacando agua, se va a estar llenando. Entonces, en el periodo de lluvias, digamos, o mientras esté corriendo agua en el río, podemos llenarla tranquilamente 7-8 veces esta presa. Entonces multiplica su capacidad, y como la vamos a utilizar para riegos de auxilio, no tenemos problema en regar cerca de 80-85 hectáreas que componen todo el sector de riego de esta zona. Entonces es importantísimo para nosotros esta obra en sí, aparte de que la visión o la tirada es de que poco a poco vayamos tecnificando el riego. Así ya no dependeríamos tanto del río, aprovecharíamos mejor el agua y nuestra producción, pues lógicamente sería mejor, sería más grande. Ahorita la gente está muy acostumbrada con el riego rodado, pero pues a como vienen las cosas, posiblemente esto tenga que cambiar en un corto plazo. Y lo que sí vamos a necesitar más adelante, pues es el apoyo para esa tecnificación del riego, porque sabemos que eso no está muy accesible, no es muy barato, y para la economía que tenemos aquí en la región, pues sí necesitaríamos, pues ahora sí que más apoyos, principalmente del PESA, que sabemos que no dura mucho una localidad, 5 años y se va. Ojalá con esta obra, de aquí para adelante fueran otros 5 años, aprovecharíamos pues, al máximo este recurso que nos llegó en esta ocasión. Pues a grandes rasgos es lo que yo puedo comentar de esta obra, y las expectativas que tenemos pues son bastantes, ¿no? El terreno que se compró para esta obra nos sobró a ambos lados del bordo. Ahí queremos implementar otras cuestiones, reforestación principalmente, una zona de recreo, de descanso. Queremos meterle peces aquí al agua que vamos a captar. En fin, tenemos muchos proyectos, sueños a lo mejor, pero que, pues no sé, con ayuda de los que pueden, a lo mejor sí lo vamos a poder lograr. Ana, que desde un principio nos acompañó a los recorridos, nos tuvo la paciencia, se hizo solidaria de nuestra necesidad. Sí, le echó muchas ganas en ese sentido. Hubo un año que por cuestiones de trabajo y eso dejó la zona, se fue a otro lugar, pero finalmente regresó, y pues que bueno, estamos contentos con ella, con la audiencia, con la queja, todo lo que ellos han venido a proponernos, a enseñarnos, nos ha servido bastante, lo hemos puesto en práctica, hemos notado que nuestra producción sí ha cambiado. San Bernardo Mixtepec es otro de los municipios beneficiados con este programa. A los productores tienen 200 plantas de aguacates en sus parcelas y tienen el sistema de riego de microaspersión. Esperan producir 30 kilogramos de aguacate por planta a partir del sexto año. A continuación escucharemos las vivencias y experiencias que ellos han obtenido de este proyecto. Nosotros estamos muy contentos trabajando, yo con mi esposo y mis hijos, y pues gracias a pues lo que esperamos es de que seguir con el trabajo y pues ojalá y luego haya algún beneficio. Bueno, pues mi nombre es Pablo Martínez Santos, soy de la comunidad de San Bernardo Mixtepec, y pues acá estamos viendo el huerto, ¿no?, que se me fue apoyado en el 2013 con el proyecto de aguacatales. Y pues sí, no se ha
se ha batallado con algunas cosas por las que no había experiencia, pero con las ganas que tenemos de salir adelante, pues aquí estamos. A lo mejor se aprecian unas plantas de aquí del huerto, y pues en lo particular, pues algunos productores como yo, pues estamos muy agradecidos con el programa PESA, ya que pues sí, estamos bastante, ya se va avanzando con eso, ¿no? Ya en algunos huertos pues ya están empezando unas unos frutos, ¿no? de y pues sí, ahí está, y pues acá se puede apreciar todo está en orden, está los aguacatales y el sistema de riego, todo está funcionando bastante bien. La meta del PESA y de nosotros pues es tener entre 30 o 40 kilos después del quinto año también, ¿no? Ojalá con las ganas que tengamos pues sea, lleguemos a esa meta o a lo mejor más. De que el programa PESA pues siga trabajando, sobre todo en nuestra comunidad, ya que pues sí hay resultados. Y por ejemplo en mi caso pues la situación de nosotros se nos complica mucho lo que es el agua. Pues necesitamos ojalá se pudiera pues hacer un almacenamiento de agua, pero grande, pues por ejemplo una olla de agua, algo así para, no para mí, sino para como una unidad de riego, se puede decir, que haya para varios productores. Pues sí, algo así. Cinco barras de levadura y como 100 pesos de panel, unos 8 cuadros de panel. La mojamos en agua, molimos y es estiércol de toro. Puro estiércol nada más. Puro estiércol. Y le dimos unas 3 revolvidas, pasando el campala hacia acá, ya después pasando hacia para desbronar. Y humedecerla con un poco de agua para bajar la temperatura. ¿Es en cuánto tiempo está? En 15. ¿Qué con la planta? Para la planta. ¿Tienes? Mi proyecto es del PESA, con un proyecto de 200 plantas. Plantamos en mayo de 2014. Este mayo que viene cumple los 2 años. Y pues ya hemos cosechado unas plantillas para el autoconsumo, unos cuantos kilos, 50 kilos a las plantas de 2 años. Y ya estas plantas van a cumplir 3 años. Ya le cortamos como 20 cajas a estos arbolitos nada más, de aquí hacia allá. Entonces sí, vemos buen resultado y pues le estamos echando ganas para pues irlos atendiendo, sacar que el proyecto salga adelante. Todo esto viene pues con la asesoría de los ingenieros de Serproin, que nos han apoyado, nos dan la asesoría técnica y pues nos ayuda. Tengo por plantar acá abajo, tengo otro proyecto que salió apenas, de 400 plantas para ampliación. Entonces estamos por plantar y ahorita estamos revolviendo la tierra y plantamos la próxima quincena, que se venga la luna. Sacar adelante a mí, a mi familia, pues nosotros emigramos, mucha gente emigra, pero yo invito a muchos también que le echen ganas, porque de esto pues aquí tenemos para un futuro. Tengo entendido que aquí nos dieron una meta de cosechar a los 5 años 50 kilos, y pues yo lo que pienso es de con lo poquito que veo, que una planta da más, el aguacate es muy... La planta es muy generosa, nos da lo que nosotros le metemos, nos devuelve casi el doble. Entonces, echándole ganas y pues pedimos también pues a las dependencias que apoyan. Le damos las gracias de antemano porque nos han apoyado, al gobierno, todo. Pero también tenemos más necesidades. Por ejemplo, aquí me falta una desprosadora. Necesitamos una parihuela para fumigar, pues las plantas pues ya están altas, y una bombita no nos alcanza para mucho, apenas para 5 o 6 plantas.
Entonces, si el gobierno nos puede apoyar con una parihuela o unas bombas con motor, las desbrozadoras que nos ayuda para quitar el pasto, porque es con el machete le damos, pero cortamos mucho las mangueras. Y para ya no emigrar, aquí de calculo que por planta tenemos que sacar por lo menos 1,000 pesos por planta, por año o por cosecha. Tácuara, para llevar el control, por ejemplo, qué líquidos aplico en esta fumigada a los 20 días que aplico el otro, ya sé qué aplicar el anterior. Si tengo plagas, igual llevo el control para no, por ejemplo, si me funcionó ese líquido o le cambio. Tengo la de riegos, de todo lo que le meto, por ejemplo, si abono, anoto todo lo que hago. Y cuántos mozos uso, igual anoto y apunto para llevar el control de cuánto de insumos gastamos y al final también checar cuánto vamos a ganar. Mi proyecto me gusta mucho, incluso cuando hicieron la visión comunitaria, si no recuerdo, creo que el ingeniero Justino nos dijo que era caro. Y o sea que a mí no importaba lo caro, sino que nos apoyaran de manera que llegara el recurso y lo poco o lo mucho que hiciera falta nosotros le entrábamos. Cuando el proyecto del PESA llega, dieron el para sembrar maíz, el MIAF. La verdad no me apunté porque se me hizo como que un poco, yo lo que quería es para generar ya ingresos. Y el otro era nomás como para consumir alimentos, traspatios, traían esos proyectos. Lo promovimos y pues el siguiente año entró el proyecto de aguacate. De esto, ahorita la gente, muchos están entusiasmados en esto. Ven el resultado, cuando yo quise plantar aquí, esto era una encinera muy grande. Porque mi papá lo sembró, pero sembraba maíz. Y como no daba resultado, pues ya no siembro ni maíz porque no sacamos. Entonces había palos, montes y muy feo para caminar, hasta se rodaba uno. Y le dije a mi esposa, vamos a sembrar de aguacate. Dice, estás loco, dices mucho. Y estaba feo. Pero ya cuando vieron esto, invité a unos, dije, sembramos aguacate. Y dice, siembra, si la haces, nosotros sembramos. Ahorita como ven que sí, ya van creciendo y se están dando, pues me da gusto porque varios están iniciando en esto. Y eso es pues el progreso para los que lo siembran y para la comunidad, porque también se genera empleo para muchas personas, no solo para nosotros. De esto, por ejemplo, aquí ya dependen unas tres, tengo tres mozos que casi los ocupo unos 5 días seguros por semana, entonces esas familias pues ya dependen también de esto ya. Participamos a muchas reuniones, por ejemplo, iniciamos con la visión comunitaria, talleres, muchos talleres y capacitaciones, por ejemplo, que ha habido, y pues a todos hemos asistido. He invitado a la comunidad de Asunción y aquí en San Bernardo a algunos que no, estamos, yo estoy en San Bernardo con el peso, pero no quieren agruparse. Y bien, aquí nos encontramos en la explanada del edificio María Sabina, en la ciudad judicial, ubicado en Reyes Mantecón, Oaxaca. Hoy, 12 de febrero del año 2016, estamos ya en la tercera Feria de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2016, bajo el lema Del Campo a Tu Mesa, organizado por ADR SERPROI. Hoy se ha citado a todos los productores para que vengan a este lugar y expongan sus productos que están produciendo en sus parcelas, en sus terrenos, bajo la asesoría del ADR SERPROI, en el cual tiene el respaldo de la SAGARPA, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, también el programa PESA y la FAO. Aquí estamos pues ya listos para iniciar con este evento hoy 12 de febrero del año 2016, en el cual se hará la exposición de los productos que los productores están trabajando en sus parcelas en las diferentes localidades. Y bien, vamos a escuchar a los encargados de las diferentes instituciones para que nos den un mensaje a estos productores. Thank you.
Muy buenos días. Bueno, bueno. Bueno. Bienvenidos a la tercera feria de seguridad alimentaria 2016 de la región Pesa-Mixtepec. Como número uno vamos a hacer la presentación de las autoridades que nos acompañan. Como en primer lugar nos acompaña la licenciada Florencia La Torre Gordillo, coordinadora estatal del PESA de la SEDAPA, por el cual pido un caluroso aplauso. Nos acompaña el médico veterinario zootecnista Raúl Baños García, representante del delegado de la SAGARPA. También nos acompaña el ingeniero Américo Montes Durán, de la UTN FAO. También nos acompaña en este momento el ingeniero Acacio Miguel Canseco, director de Operación Regional de la SEDAPA. También nos acompaña la autoridad agente municipal del Rincón Tlapacoya. Bienvenido. También nos acompaña la ingeniera Margarita Peralta Santiago, jefe de ventanilla de la SEDAPA. Bienvenida. También está con nosotros nuestro representante legal del ADR Serproín, el ingeniero Justino Bernardo Padilla. También está con nosotros todos los productores de las diferentes localidades de la región Pesa-Mixtepec. Bienvenidos. Gracias, ingeniero. Muy buenos días a todos los productores, productoras, compañeros de funcionarios que nos acompañan. Vamos a dividir este acto en dos, porque el ingeniero Jorge Carrasco Altamirano, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura, nos acompañará un poquito más tarde. Sin embargo, ahorita vamos a hacer el arranque de esta tercera feria de seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, por mi parte, antes que nada felicitar al ADR por el trabajo que está haciendo, porque vemos a la vista los resultados en productos donde hay atrás de ello capacitación y muchas otras acciones. Bien. Les damos la bienvenida a las productoras y productores del Peral. Un aplauso, por favor. Ya están. A los productores de San Andrés el Alto. Productoras y productores de Barranca Fierro. El Rincón de Tlapacoya, junto con su autoridad, que nos acompaña, muchas gracias. A Santa María Roalo, el Trapiche, Santa Cruz Mixtepec y Agua Blanca. De antemano los felicitamos por el trabajo que hacen. Porque aquí vienen a demostrarnos sus resultados. Y bueno, yo cedería el micrófono al compañero de la SAGARPA. Productores, compañeros, pues me da gusto que sigan participando y sigan haciendo este tipo de eventos que es en beneficio para todos. Y pues no tengo otras palabras más que bienvenida y que sea su fiesta. Buenos días a todos. La verdad es que es muy agradable el día de hoy presenciar un evento como este que le llamamos la Feria SAN, Feria de la Seguridad Alimentaria, ¿no? Y de la Nutrición. Yo trabajo en la FAO,
Lo que hacemos en la FAO es hacer el método, la forma en cómo las agencias trabajan con ustedes como familias participantes. Y este evento de la Feria San es como la culminación, es cuando la familia, en este caso esta hermosa y grande familia Pesa, hace su fiesta. Y esta fiesta no es otra cosa más que venir a platicarnos todo aquello que ustedes están haciendo, ¿no? Junto con la agencia, ¿no? Con el subsidio del gobierno federal, con el apoyo del gobierno estatal y de los logros que están teniendo. Es muy muy agradable, pero sobre todo da muchísimo gusto verlos el día de hoy aquí, además de darles la bienvenida, más bien la bienvenida es de nosotros con ustedes. Ustedes nos están invitando a su fiesta, la fiesta es de ustedes. Da mucho gusto ver los productos que están generando en sus proyectos, da mucho gusto ver su cara, la cara de todos ustedes. Algunos ya les conocemos, otros hoy es el primer día que nos vamos a ver, pero es muy agradable observarles. ¿Por qué? Porque quiere decir que el trabajo que estamos haciendo todos, ustedes como familias participantes, nosotros como haciendo el método, como parte de las autoridades, está dando resultados. Y eso es lo que a mí me gustaría que en cada una de las personas que se acerque a sus mesas, transmítanle. Platíquenles cómo ha sido el cambio de ustedes, cómo ha sido el cambio en su vida a través de un proyecto como el PESA. Cómo el PESA ha impactado con ustedes y cómo les está ayudando para tener estos resultados que hoy tienen. Muchas gracias por compartirnos la alegría de su fiesta. Bienvenidos, somos parte de una sola familia, que es la familia PESA. Siéntanse así y por favor compártanos de su alegría. Enhorabuena por su Feria San, ¿no? A la agencia, a las autoridades, a las localidades sobre todo. Y aquí estamos para apoyar en lo que se pueda. Muchas gracias y buen día. A todas las compañeras productoras, compañeros productores de la región Mixtepec, PESA Mixtepec. Como ya lo señalaban los compañeros que me antecedieron en la palabra, es muy grato encontrarnos aquí con ustedes, reunidos en una tercera Feria de Seguridad Alimentaria, donde cada uno de ustedes, cada uno de los productores están exponiendo a lo que se están dedicando, a la producción de alimentos, a la producción primaria, pero también están agregando valor a esa producción, están dando valor agregado, que es una segunda fase, una segunda etapa que también les trae beneficios para que la producción que vayan obteniendo no se quede, no se eche a perder en sus comunidades. Están dando un valor adicional que también es aprovechable, ya no se pierde, se transforma y además se obtiene un mejor precio en el valor de en la comercialización. Tenemos información de que están produciendo en la rama de caducifolios manzana, durazno, están produciendo también aguacate, granada china, hortalizas. En los básicos pues maíz y frijol. Tenemos también hortalizas tres patios. En lo que corresponde a los productos agrícolas, también hay la producción de huevo, que también es un alimento muy necesario, que se pone a la mano en las familias de más escasos recursos en las comunidades, y es para darle un mejor aprovechamiento. Entonces, aquí tenemos números y más números, que creo que lo más importante es que están produciendo, están generando resultados. Las inversiones que se han invertido en beneficio de sus comunidades están dando resultados, se están reflejando en esta tercera feria. Por lo tanto, más que nada van a constatar que eso que tienen frente a sus mesas, en primer lugar, lo utilizan para alimentación personal de sus familias, pero además obtienen un ingreso adicional en la comercialización de estos productos. Por lo tanto, consideramos que el programa de PESA es un programa que les está generando, además de beneficios, utilidades. Además de utilidades, experiencias que a la mano con los compañeros de la ADR que está con ustedes, tanto aprenden ellos con las experiencias que ustedes tienen, pero también ellos les transmiten sus conocimientos y juntos están avanzando en beneficio de sus familias, de sus comunidades y en general
pues, de la comunidad agropecuaria. Pues, por lo tanto, creo que no está de más decirles que muchas felicidades por el trabajo que están realizando y pues esperemos que en un rato más se incorpore el ingeniero Jorge Carrasco Altamirano, que es el titular de la dependencia, para que también participe y le hagan partícipe de ustedes a él, al titular, de sus experiencias, de cómo han avanzado, cuáles son sus perspectivas para seguir creciendo y pues de ser necesario pues hacer planteamientos a corto, mediano y largo plazo para que sigan trabajando. Muchas gracias. A la gente que le vendan sus productos, cómo lo elaboran y a base de qué fertilizantes están produciendo. Muchas gracias a los productores por participar. Vamos a esperar en un momento más. Viene el secretario de la SEDAPA, el ingeniero Jorge Carrasco. Y bien, hemos escuchado las palabras de los representantes de las diferentes instituciones que están apoyando este proyecto hoy en la tercera Feria de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2016, el cual está siendo organizado por el ADR SERPROIN Consultoría Integral. Aquí estamos en la explanada del edificio María Sabina en Ciudad Judicial, ubicado en Reyes Mantecón, Oaxaca, con este evento en el cual los productores del programa PESA están siendo partícipes, en el cual están exponiendo sus productos que están produciendo en sus terrenos, en sus parcelas, bajo la supervisión y asesoría de la agencia SERPROIN Consultoría Integral. Aquí tenemos varios productores en el cual están exponiendo los ejotes, tomate, lechugas, rábanos, chilacayotas, chiles, entre otros productos. Vamos a hacer un recorrido por estos pasillos para ver los productos que tienen en exposición. Cabe recalcar que la región PESA Mixtepec está integrada por 8 municipios y 25 localidades que están integradas en esta región, bajo la supervisión de la agencia SERPROIN Consultoría Integral. Hoy están las localidades exponiendo sus productos en la tercera Feria de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2016, bajo el lema "El campo a tu mesa". ¿Qué precio tiene ese? Este es de calabaza, 10 pesos. Ándale, déselo a la señora para que coma, porque si no se le hace agua a la boca. Ay, sí, está riquísimo. Mira, que se venga mucho. Gracias. Con permiso, buen día. Continuar con su evento, con esta feria tan importante para nosotros porque vemos los resultados y para ustedes porque también los son parte de sus beneficios. Me comentan que nos van a participar varios de ustedes, ¿verdad? Sí. Y entonces vamos a escucharlos, sus experiencias con mucha atención y después creo que va a haber una pequeña rifa y estaremos atentos con ustedes. Gracias. Un aplauso para... Mi nombre es Karina Arroyo Mendoza, pertenezco al grupo PESA. Pues mi experiencia ahí pues ha sido, yo creo que ha sido bastante lo que he aprendido. Yo principalmente inicié más o menos en el año 2013, me integré al grupo PESA. Ya anteriormente ya había 6 productores, yo me reincorporé y cuando yo me incorporo se forma el Fondo Comunitario de Ahorro. Formamos este Fondo de ahorro, fue pues toda una disciplina. Nos dieron muchas pláticas donde nos hicieron primeramente conscientes de que nuestro ahorro no era no era dinero que nos sobraba, sino que era parte de nuestros ingresos. La verdad a mí me apoyó mucho porque pues aprendí a disciplinarme primero en lo que es la puntualidad, ser más responsable, a administrar más que nada el dinero en mi hogar. Yo soy la que está encargada de mi hogar y pues tengo que administrar el dinero en mi casa y me ayudó mucho a comprar a no comprar cosas innecesarias,
Y así fue que fui fomentándome esta idea a ahorrar. Y pues por parte del ahorro también, nosotros como comunidad nombramos un comité y del cual yo fungo como secretaria. Y pues todos los últimos sábados de cada mes tenemos un horario, tenemos un reglamento el cual cada uno de los socios tiene que acatarlo. Cuando fundamos el fondo de ahorro, lo fundamos con 23 socios. Fue un plazo en el que ahorramos durante 6 meses. Después nos pusimos más que nada con la asesoría del contador Laurentino, con el cual yo personalmente estoy muy agradecida, y con cada uno del personal de Serproin, que nos han brindado su apoyo en cada momento que lo hemos necesitado. Entonces, con el apoyo del contador Laurentino, nosotros nos hicimos una meta de poder prestar nuestro dinero. Lo pusimos a prueba 6 meses. Después de esos 6 meses vimos que dio resultados, y gracias nos brindamos la confianza uno a otro y pudimos ver que podemos confiar uno en otro. Entonces pues afortunadamente cuando hicimos esa prueba pues fue superada, fue todo un éxito. El día y fecha que se acordó que se iba a entregar el dinero, ese día los productores estuvieron presentes, cada uno con su respectivo dinero y con su respectivo interés de cada mes. Entonces esa prueba fue un éxito, fue superada, y en base a eso lo volvimos a realizar otra vez. Y pues ahorita igual ya estamos en días de que los productores acudan a lo que es el domicilio del fondo comunitario para volver a dejar el dinero y podamos ver el reflejo más que nada de nuestras ganancias y seguirnos animarnos a ahorrar, a fomentarnos ese hábito para pues más que nada para algo inesperado, ¿no? Como lo es cuestiones de salud, cuando se nos presentan en algún familiar, pues el ahorro es algo que podemos nosotros disponer para que cuando se nos presente una situación así, tengamos de dónde agarrar y para poder salir de esa situación. Después de lo del ahorro, pues yo me había inscrito en lo que es el proyecto de aves de traspatio, pero no nos daban respuesta. Pero afortunadamente el año pasado, en el mes de noviembre, nos dijeron que nuestros proyectos ya habían sido avalados. En el mes de diciembre nos entregaron nuestro material, nos dieron una fecha para poder realizar nuestro entierro, y nosotros somos 8 productoras, y afortunadamente para más que nada demostrar y no dejar en mal a las instituciones que confiaron en nosotros al momento de apoyarnos, más que nada fue eso, para que nosotros realizáramos nuestros encierros en tiempo y forma. Igual fue una meta que nosotros como productoras nos ponemos, el hecho de poder cumplir esa meta para no defraudar a nuestro ADR, que en este caso es el PROIN, y agradecerles, y para que así cuando nos lleguen las evaluaciones nosotros podamos corroborar que realmente estamos utilizando el material que ellos nos proporcionan y que le estamos dando la utilidad correspondiente. Nuestra comunidad está abierta para la supervisión. En el caso de las aves, estamos disponibles cuando sean las supervisiones, nosotros ahí estaremos, las puertas de nuestras casas estarán abiertas. Mi experiencia hasta el momento
yo de antemano le pido a los a las diferentes dependencias que pues nosotros tenemos muchas ganas de trabajar y necesitamos a veces el apoyo de los que están arriba. Entonces sí les pedimos de manera muy amena que pues sigan estos apoyos en nuestra comunidad y nosotros de nuestra parte, pues nosotros seguiremos trabajando, seguiremos luchando y seguiremos dándole utilidad a lo que nos proporcionen y le daremos buen uso, le daremos el uso adecuado, nos comprometemos a eso. De hecho, nosotros sabemos a qué nos comprometemos. Cuando los de Serproín se acercan a nosotros, no es cuestión de que nos obliguen a pertenecer al grupo, es abierto, cada quien decide estar, si quiere o no quiere estar, nos tenemos que acatar a un reglamentos internos de la comunidad y también por parte de nuestro ADR. Entonces yo pues de antemano sí les pediría que pues ojalá y nos pudieran seguir apoyando a lo que es la comunidad de Santa María Rualó. Y pues por el momento nosotros pues nos comprometemos a seguir trabajando, a seguir adelante y pues ojalá que nos vengan muchos y mejores proyectos. Gracias. Para mí es una satisfacción, compañeros, antes de Pesa nos sentábamos a platicar con nuestra familia cómo le hacemos para que llegue el agua a nuestros terrenos y como dice el compañero, a veces perezosos ahí. Pero se viene el programa Pesa, se hace un diagnóstico, qué tenemos, qué no tenemos. Y gracias a las instituciones por darnos ese impulso, porque sin recurso económico pues no podíamos tampoco, pero hace falta algo que también se comparte, la asistencia técnica. Si no tenemos asistencia técnica, tenemos suelo, tenemos agua, pero si no sabes a dónde vas, ya llegaste. Entonces, ¿qué hacía falta? Algo que nos impulsara. Y agradecemos, ¿por qué no agradecemos a las tres partes? Productores, SEDAPA, SERPROIN, somos un equipo de trabajo y de esos tres elementos depende todo lo que estamos viendo a nuestro alcance. Compañeros, comparto mi experiencia porque ahora vemos resultados. Mucha de nuestra gente, todavía hasta estas alturas, todavía no nos cree. Dice, ya vienen los de Pesa. Esos son los del programa Pesa. Luego dice, no es que andan haciendo problemas. No, para eso están las concesiones. Dice, se andan peleando por el agua. No es cierto. No, nomás son rumores porque no quieren participar con nosotros. Pero aquí está la familia Pesa. Y no es la primera vez. Se estaba anunciando hace un rato que es la tercera ocasión que estamos aquí y hemos participado, el ingeniero Américo es testigo de que hemos participado en otros foros y gracias a todo eso también han despertado pues, expectativas de parte de los productores, hemos intercambiado experiencias con otros de otras regiones y de veras nos levanta el impulso. Ahora que hemos aprendido, gracias a Serproí con su personal, ahí está con nosotros y pues también a la evaluación, ¿por qué no? Agradecer, porque si nadie nos evalúa, si hacemos un manejo y no hacemos investigación, quiere decir que quién sabe cómo vamos, pero si alguien nos investiga, nos evalúa, quiere decir que pues ahí vamos, ¿no? O sea, entonces reforzar esta situación de que años atrás del programa Pesa, pues estábamos nomás a la deriva, a ver quién podía, ¿no? Así por sí solo. Pero ahora que tenemos el recurso, que ahora compartimos esas tres partes, quisiéramos de que no se terminara esto. Quizás se termine el programa, pero ojalá y nazca otro para darle seguimiento. ¿Por qué? Porque ya estamos encaminados y no podemos ser un fracaso para el mañana. Ahorita todo lo que vemos se está produciendo
tanto para el autoconsumo y ahorita que estamos a la venta. Muchos compañeros podrían decir, está baja la venta, pero no hay problema. ¿Por qué? Porque es de nosotros. Porque es de nosotros. Si no se llegara a vender, nos lo regresamos a nuestras casas y tranquilos, bien felices, ¿no? Entonces yo sí digo, pues, nos felicitamos, hemos aprendido muchas cosas, desde lombricomposta, caldo bordelés, otros insecticidas orgánicos que hemos aprendido para ya no depender del químico, para que poco a poco también vayamos, si no terminando con el químico, depender ya mínimamente nada más, ¿no? Porque ahí nos hace que ahorremos el recurso económico y que utilicemos también. Nada más quiero comentarles, por ejemplo, hacemos un insecticida orgánico que es cebolla, chile, ajo y un poquito de jabón. ¿Qué estamos utilizando ahí? Pues lo que se utiliza a diario. Sí, sí gastamos, pero poco. ¿Y cómo nos beneficiamos? Pues ahuyentando a la plaga y no acabar con ese ciclo biológico, ¿no? Porque ese ser tiene su participación también ahí en el subsuelo. Entonces, compañeros, en síntesis, porque no los quiero cansar, pero estoy muy agradecido. A lo mejor es que ya casi todos me conocen, por eso no dije mi nombre, y la comunidad de San Andrés del Alto, estamos pocos, pero estamos bien contentos y estamos participando. A San Andrés del Alto es una comunidad netamente forestal, pero la estamos convirtiendo también en fruticultura y también en horticultura, y próximamente a lo mejor daremos otro paso. Compañeros, estamos agradecidos con el programa PESA y ojalá que no sea la última ocasión. Muchas gracias. A todos ustedes, y gracias a PESA, que ahora fue el primer año que coseché en chile de agua, y por este año saqué 1,000 kilos de chile de agua y más producto, los ejotes morados y cebolla y rabanito, y estoy dando muchas gracias a PESA, que nos está ayudando en este año de 2016 y 2015. Ese es el lugar. Erasco Martínez, soy de la comunidad de Asunción Mixtepec, municipio de San Bernardo. Vivo en San Bernardo, ahí radico. Trabajo en el proyecto de aguacates. Inicié en el 2012 con 45 matitas. Llega el PESA y llevo a los ingenieros a ver mi huertecita, sí, para que vieran que el aguacate sí funcionaba. Pero cuando ellos fueron, dice, tú tienes aguacate criollo, no tienes gas, más, algo más grande. Entonces, mi proyecto era aguacate. No me anoté en ese año, seguí insistiendo en el aguacate. Pues ahorita, la comunidad, pues ya tenemos varias hectáreas en San Bernardo. Yo cuento con 1,100 matas de aguacate. Partes de PESA y partes que he ido comprando para ir agrandando, ampliando el proyecto. Pues todo esto gracias a las dependencias de arriba que nos han apoyado, a la dependencia de Serproin, pues que hemos estado atentos también nosotros y ellos, pues en las capacitaciones nos han apoyado mucho. Sin orientación, sin capacitación, todos, la verdad, estamos ciegos. Tenemos mucho potencial nosotros, pero la asesoría nos ha ayudado mucho, la asesoría técnica. Tratamos de trabajar lo más que podamos orgánicamente. Metemos estiércol de ganado, tierra de monte, y usar lo menos que se puede el químico. El aguacate que nosotros producimos mejora los 300 gramos, de 350 a 55 gramos un aguacate. Entonces, ya vimos, en año y medio yo corté en 200 matas, 5 cajas de 10 kilos, 50 kilos. Estoy cortando en el primer corte a las plantas que planté en mayo del 2014. Ya le corté 50 kilos.
Entonces ya vimos, ya me di cuenta que sí, sí hay futuro. Entonces esto es para las dependencias que no nos, pues que no nos dejen ahorita a la mitad del camino. Necesitamos, pues vamos iniciando, estamos aprendiendo a caminar, que nos den un empujoncito, pues a buscar los mercado, abrir unas empacadoras, ver la manera de cómo exportar nuestro producto. Con poquito, a unas las 40 matas que planté, ya le corté también como 25 cajas de 40 matas. En esas 40 matas vi que es un poco complicado vender, salir al mercado con cajitas y te lo pagan al precio que ellos te pongan, y si no lo quieres, pues uno regresa con su producto. Pues casi salimos a andar viendo, malbaratando nuestro producto. Por otro, pues los de hortalizas también, en mi comunidad se siembra hortalizas, es el chile de agua. El chile de agua, pues ahorita está a muy, muy buen precio, 3 pesos uno. A 900 pesos estamos vendiendo el canasto. Tuve la oportunidad, este año no sembré porque pues me salió un proyecto de 400 matas de aguacate, entonces estoy en eso. Pero el año pasado pues yo estuve vendiendo, aparte de aguacate, pues también le meto a las hortalizas. Al chile de agua me metía 45, 50 canastos el año pasado. Entonces, muchos de que no he sido, le llaman chileros. Dice una señora, oye, dice, ¿cuándo se dijo que Erasto sea chilero? Porque me mandé mis plantillas al invernadero de aquí de San Bartolo y dice, le avisa al señor Fulano que venga a procesar. Porque que sepamos que Erasto no es chilero. Cuando estuvimos en el mercado ya compitiendo, no, pues yo dije esto de ti, dice, y me admiró que eras sembrar, que me estés superando ahorita. Nosotros queremos recibir nada más, no echamos ganas. Yo invito, exhorto a todos que le echemos ganas porque es el futuro de nosotros, nuestra familia, nuestra comunidad. Yo todavía no gano dinero, pero de mí depende dos familias que les doy trabajo diario, trabajando diario, con esfuerzo. Pero ahí vamos, con consiguiendo a veces créditos. Yo espero, y no es algo de que digo a ver si sale, es un 100% de seguridad que de allí va a salir para mí, para muchos más. Gracias. A la empresa Agro, también la empresa Riego Presurizado del Valle, es el que está en Cimatlán. Y también de parte del ADR Serproín, también aportamos un granito de arena también para el obsequio. Muchísimas gracias por sus aplausos. Vamos a pedirle a algún niñito o niña que nos pudiera acompañar para que saque el allí alguien la mano santa, a ver quién es, para que vayan checando su boleta o su ficha. Vamos a rifar el regalo número 30, va a ser un asadón marca Trooper, así es que le pedimos ahí al niño o niña que suerte. El número ganador es el 019, por ahí busquen la lista quién es el 019, para que pase por su regalo. ¿Quién tiene el boleto número? De los boletos que les dimos, el número 019, a la 1, a las 2, Arrancafierro. No, ya perdió el regalo, ya se fue, dice. ¿Dónde está? ¿A dónde está alguien? ¿Señor Ricardo, no está? Al baño. La señora Imelda, un aplauso para la señora Imelda. Ella es de la localidad de San Andrés el Alto. No, gracias a ustedes que vinieron. Continuamos con el otro número. Le pedimos ahí a los niños que saquen el otro boletito. A ver, amigo, saca un boletito. Productos Montserrat, el número 135,
la señora Cristina Martínez de la localidad de San Andrés el Alto. Bravo, un aplauso para la señora Cristina. El número de ficha es 270. Una mochila para fumigarlos. Bueno, continuamos con el otro número. Ahí, Inge, para un aplauso aquí para el señor Ezequiel, para poder ahí los caducifolios. Continuamos, el siguiente número va a ser una fumigadora. 045. El 045. ¿Alguien que tiene el número 045? ¿Nada? ¿Abrán? ¿Abrán Cabrera? ¡Córrele a la una! ¡A las dos! Muchas gracias. Ya, tómalos, ¿no? Por favor. Continuamos con el otro número. Para que haga la poda de la pistola, dice. De la pistola, dice. Felicidades. Vamos a, el siguiente regalo es un machete. Un machete para el campo. 264. El número es 264. Un machete de, bueno, estos son, dice que son de 46 centímetros. Vicente Ángel, el señor Vicente Ángel del Trapiche. ¿Ya se fueron? La ficha 216. Este sí nos va a compartir su experiencia. Bueno, para que le entregue este. Felicidades, el señor Celso López Cruz. ¿De qué localidad? Del Rincón de la Pacoya. ¿Qué trabaja usted? ¿Qué produce con el PESA? Ahorita estamos sembrando calabacita, rábanos, lechuga, col. Ya tengo la uno para comenzar. Okay. Pues muchas gracias aquí al el amigo productor de El Rincón. Este también se va a rayar, es una motobomba doméstica ahorradora de energía. Ahorra el 35%. El 070. ¿Quién trae el 070? El amigo es de Rualó. A ver, díganme su nombre, ¿quién es? Él sí también nos va a compartir su experiencia así brevemente porque el señor Evaristo de Roaló. Pues gracias a la tecnología pues se ahorra tiempo y hay que aplicarla lo que sugieren acá los ingenieros de CEPROIN, lo que es el paquete tecnológico, y todo a su tiempo. Dicen que hay que llevar una bitácora para el control. Ahorita la experiencia que estamos viviendo es que también el clima influye, porque ahorita que está haciendo mucho frío, pues el maíz no desarrolla rápido. Y hay que esperar a que dé el ciclo vegetativo, como el caso del deshiervo que le llamamos, que se hace a los 20 días en el maíz. Se hace tarde, ¿no? Es una podadora. A ver, que saquen ahí y enfrentar las víboras, dice que. Felicidades. Continuamos con el siguiente número. Este sí se va a rayar, así que hagan changuitos. ¿Ya hicieron changuitos? 133. Don Fidel Muñozcano de Roaló. Usted sí se levantó con el pie derecho. Felicidades.
Y que dice el que madruga, Dios le ayuda, ¿no? Claro que sí, muchísimas bueno, gracias. No, gracias a usted por participar en la feria. Continuamos, el siguiente número. Es una fumigadora 158. Sí, vamos a comer zarzamora. A ver qué se lo lleva. El 066. 066. Jesús Mendoza León de Roaló. Bravo. Continuamos con el otro número. Córrele, don Jesús, porque si no. Estaba dormido. Va a producir zarzamora. Felicidades. El 261. 261. ¿Quién es el número 261? A la una. 261. Aquí está. ¿Cómo se llama usted? Cristina Cruz León. ¿De qué localidad? Del Rincón. Felicidades. Viene el de la suerte. Hay que hacer changuitos. A ver, hay que sacar el de la suerte. Es una mochila de 15 litros. Y el número es el 263. Doña Marta de La Michico. Felicidades, doña Marta. Muy trabajadora, doña Marta, mi respeto, ha sido una de las líderes productoras ahí de la localidad de San Miguel Tlanichico. Felicidades, doña Marta. Continuamos con el otro obsequio. El número 28, 028. La señora Dulce Arango de La Barda Paso de Piedra. Proin la ADR, le damos las gracias a cada uno de ustedes por apoyarnos en este proceso de consolidación del proyecto PESA en cada una de las localidades. Hoy celebramos la tercera Feria de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2016, que dice, del campo a tu mesa, come sanamente. Los productos que se encuentran en cada uno de los estantes y de las mesas son productos que se dedican nuestros productores a producir, válgame la redundancia. Tenemos en primer lugar la línea más fuerte que estamos manejando en la región, es la producción de aguacate, tenemos durazno, manzana y todo lo que es hortaliza, la hortaliza para venta, la hortaliza de traspatio, la producción de carne y huevo, y también compartir la experiencia de la localidad de Roaló, también del de San Bernardo, Mixtepec. Estamos trabajando con ellos con un fondo de ahorro comunitario. El siguiente paso es consolidar cada una de las localidades en una figura jurídica donde ellos pudieran organizarse, comercializar y comprar también sus insumos de una manera en gran cantidad, en compras consolidadas, para que los insumos que ellos necesitan en el campo, una parte se compre y la otra parte se produce. De mi parte, de parte de cada uno de mis compañeros, darle las gracias a cada uno de ustedes, y créanme que este es un compromiso que para el otro año tenemos que ser más productivos. Muchas gracias a todos y le dejamos aquí a nombre del ingeniero Justino, que es nuestro representante legal. Bueno, ya nada más por último, creo que el objetivo los que teníamos planteado en este día pues ya cumplido, ¿no? Dale cuenta, lo que queríamos es que cada una de las localidades compartieran pues de las experiencias que han vivido durante el proceso del PESA en cada una de sus localidades, lo compartieran con otras localidades, pues para que se motivaran un poco, ¿no? Para seguir desarrollando esta, le llamamos otro desarrollo de capacidades que tenemos en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, pues, a nombre
de todos mis compañeros, agradecerles por el esfuerzo que hacen, agradecer la participación de las dependencias, la licenciada Florencia, la médico ingeniero Fidel, la ingeniero Margarita, Casio, ingeniero Casio, pues todos ellos, el ingeniero Elías, que nos han acompañado pues en las comunidades, pues de cualquier forma somos parte de los programas y ahí nos hemos apoyado para que ustedes reciban esos apoyos, ¿no? Yo creo que pues no hay nada que agregarle, pues gracias a todos por su participación y pues esperemos que en el siguiente año estaremos nuevamente, ¿no? De compartir, pues no nada más hortalizas, ojalá ya pudiéramos tener lo que es la parte fuerte de nosotros, que es el aguacate y el durazno, ¿no? La parte. Dale, gracias. Que se ganaron un premio, tuvieron mucha suerte el día de hoy. Y a todos, por todos sus productos y todo el esfuerzo que hacen con su trabajo, como ya comentaban, el aprovechamiento de todos estos apoyos, que no todos tienen acceso a ellos, y qué bueno que ustedes estén dando frutos con esos apoyos que reciben. Yo los invito a que se queden un rato más, porque precisamente ahorita a las 2 de la tarde empieza a salir la gente de las oficinas para que pudieran tener otra oportunidad de vender más de los productos que traen con ustedes. Y bueno, les deseamos mucha suerte y muchas felicidades a todos. Gracias.